Señores, hoy tenemos una invitada muy especial, que es poeta, escritora, una profesora de toda la vida, una persona muy amable, una gente que queremos mucho, una persona que queremos mucho aquí en el sur de la Florida. Y con nosotros tenemos el día de hoy a doña Alba Weber, la distinguida profesora Alba Weber. Dígame, doña Alba, ¿cómo se siente? ¿Qué de su vida? Bueno, primero te doy las gracias por la oportunidad de esta entrevista y pienso que todo lo que tú has dicho no me lo merezco, pero ya está dicho, ya hay que dejarlo así, que se va a hacer. Usted sabe que usted es una persona muy especial para nosotros. Sí, sí. Entonces, le digo siempre, mi vieja, ¿cómo está? Y eso de vieja, yo no sé por qué. Yo no sé. Porque no aparece. Tú lo que tienes que cambiarte los lentes. Porque sí. Si tú me dices vieja, tienes que cambiarte esos lentes. Sí, porque usted no parece vieja. Una niña de 15. Doña Alba, ¿dónde nace usted en República Dominicana? Yo nací en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. ¿Y se puede saber más o menos para qué año fue eso? En el 26 de enero de 1931. ¿Y quién gobernaba en esa época? Trujillo. Entonces era una época difícil, depende para quién, porque sí, había gente que... para mí era difícil porque yo siempre he estado con la justicia y la... No me gustan las injusticias y las cosas. ¿Usted luchó en contra del régimen de Trujillo? ¿Hizo algún esfuerzo por ahí? No, lo que simplemente pasa, no era contestataria, se llevaba... No, lo que pasa es que los padres... Uno vivía en la época de Trujillo cuando era joven, como que no sabía que había dictadura ni que habían todos esos atropellos, porque los padres trataban de que las jóvenes no se dieran cuenta, como para evitar el problema de que se metieran en algún grupo y le pasara algo. Y entonces yo vine a darme cuenta ya más o menos de cierta edad, los atropellos que hacía Trujillo, y yo siempre estoy en contra de todas esas cosas. Después que ya pasa la adolescencia de esa época, los bachilleratos, todo era diferente. ¿Había luz cuando eso? Sí, sí. Bueno, eso hay que reconocérselo a Trujillo, tú sabes, que toda la ciudad muy limpia, luz que no se iba. O sea que la cosa buena hay que reconocerlo, aunque uno quisiera verlo muerto. Pero las lámparas de la calle eran como con carburo. No eran así como la de ahora. No, cuando yo, o sea, ya en mi tiempo ya eran luces normales. Que yo sé que mi papá tenía de colección una lámpara, que era la lámpara de la calle, y era con una mecha, con un carburo, una cosa. No. Ya en esa época ya había... Los carros se había como que jalar... una marigueta. Sí, como una cosa alante, le jalaban y cosas, pero... Entonces va a hacer su bachillerato, eso, para cuando eso no se iba tanto a la universidad, ¿no? No, yo soy socióloga, yo estudié sociología, pero estudié sociología más bien por las materias que tenían que ver con las matemáticas, porque lo que más me... Yo te voy a leer en un momentito algo que yo escribí en mi libro de Datos y Relatos del ayer, lo que yo puse. Casi dice la forma mía de ser, mira. Yo soy Albestela Burgos Weber. Les cuento que nunca me atraían las asignaturas relacionadas con las letras, pero tuve que decidirme a escribir para poder expresar mis repudios a las injusticias, privilegios, maltratos a la naturaleza y otros males que padecemos y que era imposible manifestar con álgebra, trigonometría, física, etc. Y que fueron siempre las disciplinas de mi preferencia. Ejercí el magisterio 35 años en el Liceo Intermedio de Estados Unidos y en el Instituto de Señorita Salomé Ureña. Estudié Sociología en la Universidad de Santo Domingo. En el 2001 publiqué Mi Sentir, libro de poesía que retrata de cuerpo entero mis inquietudes con respecto a los temas mencionados y mi sentido del humor. Hoy publico Datos y Relatos de ayer, cuyo título indica su contenido. O sea que esto que yo puse aquí atrás de mi libro, de Datos y Relatos de ayer, más o menos dice mi forma, ¿sabes? Yo no me creo poeta, ni me creo escritora, ni me creo nada. Porque a mí lo que me gustaba eran las matemáticas. Pero empecé como a escribir como cosas chistosas. Unos quintetos chistosos y qué sé yo, y después pensé, digo, bueno, si puedo escribir cosas chistosas, me parece que puedo hacer el esfuerzo y escribir cosas serias. Pero yo no me creo poetisa porque, qué sé yo, yo veo algo que me llama la atención y entonces escribo con respecto a eso. Por ejemplo, mi libro, mi primer libro, Mi Sentir, tiene uno que se lo dedico a Ryosama, que se llama Pobre Ryosama. Y también tiene uno dedicado a la montaña, que le llamo Tristeza en las Montañas. Cuando yo vi que empezaban a estar tumbando árboles y eso, pasé un día por la carretera, lo vi diferente a como yo lo veía más pequeña, que era todo árbol. Sí. Y entonces me llamó la atención y digo, ay, pero las montañas deben estar tristes porque lo están tumbando los árboles. Y entonces de ahí escribí una poesía. Y esa época que usted escribía cosas chistosas y eso, después cambió por cosas más serias, usted dijo ahorita. Sí, no, la chistosa no, lo que pasa es que yo fui a Nueva York, disque a vivir, y desde que empezó el primer invierno, digo, no, nadie me atrapa, mira, ni que me ofrezcan un apartamento gratis, sino ni un edificio, yo me quedo aquí porque yo soy demasiado friolenta y por más cosas que me pusiera, frío me daba. Y entonces empecé a escribir, entonces le escribí a mis amigas, de mis profesoras de amigas, entonces en ese tiempo nosotros vestíamos muy clásicos, tú sabes, vestiditos no peinados raros ni nada de eso, y yo veía a aquellas mujeres con aquellos sombreros, con aquellos, entonces yo decía, cuando salgo a la calle me quedo como, ay Dios, ahora no me acuerdo porque no. Pues lo hacemos ahorita. Sí. Pero antes de ir para Nueva York, usted vivió una vida en República Dominicana. Sí. ¿A qué edad, qué usted hizo antes de irse, a qué edad se fue para Nueva York? Bueno, yo tenía 30 y pico de años. En esos 30 y pico de años para abajo, sí, de los 30 a la adolescencia, ¿qué hacía doña? Bueno, yo... ¿Usted fue profesora ya? Sí, fui profesora, estudiaba en la universidad, me casé, tuve 2 hijos que desgraciadamente los perdí. ¿Para qué inventaría eso? Y hacía una vida normal, tú sabes, me gustaban por ejemplo, ir a sitios, yo tenía siempre mis amigas, mi grupo, y que estaban siempre atrás de mí. Porque, Alba, ¿qué escribiste? ¿Qué sé yo? ¿Qué dijiste de esto? Porque resulta que había una profesora allá que siempre que iba para su casa, ella estaba loca porque tocaran para irse, porque en su casa había camarones a la qué sé yo qué, uh-huh, y cóctel de camarones. Entonces me decían las compañeras, Alba, pero ¿y cómo tú le vas a sacar algo a esto? Digo, ya lo tengo, ya lo tengo. Entonces le dije, fulana dice que en su casa se comen abundantes camarones. ¿No será que lo confunde con el pan del mismo nombre? Y entonces, esas cositas así, ¿sabes? Si eran coditos. Sí. Los camarones son los coditos de los pobres. ¿Cómo es? Los coditos son los... porque hay unos pancitos. Sí, los pan camarones, yo sé. Entonces y ella se reía mucho después. Siempre estaban atrás de mí para que yo le diera, porque a mí tengo un poco de sentido del humor. Inclusive mis 2 libros de poesía tienen primero poesía seria y después poesía que no hacen reír, pero por lo menos hacen sonreír a la gente. En estos días el señor José, ¿cómo es el apellido de él? No me acuerdo, que trabaja en el programa de Virgilio. Cogió una de la poesía. José García. No, el otro, el que canta. Pero, ajá, yo me acuerdo ahorita. Sí, yo cogí una de mis poesías. Así me dijo Virgilio que lo cantó. Sí, entonces yo cogí una chistosa, que yo decía, como que no se mete en lo que no le importa. Déjela. Hágame esa ahora, espérese, pero déjame grabar. Hágame esa, siga, porque estamos en la televisión. Dígame, esa hágala. Que la recita, ¿tú quieres? Sí. La que él hizo. Sí. Él tuvo que cortarla porque... es muy larga. Sí, es un poco larga, pero... No, póngame una que sea más corta. ¿Tú qué? ¿Cuál te gustaría? ¿Una serie o una...? No, no, cómica. No. Y ahora estamos conversando con doña Alba Weber, haciendo su historia, su chiste, su vida, aquí con nosotros. Ahora está ella buscando su poesía, porque ella no la sabe nada. Ella la tiene que leer. No, 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 doña Alba. Yo nada más me sé una que te voy a leer cortica, que es muy bonita. ¿Cuál es? Espérate que estamos en televisión, doña Alba. Esta es más corta, las bodas nice. Ajá, espérese, porque esa es la... aparte de televisión, la vamos a grabar. Dele. Lo que pasa es que yo siempre oía a la gente cuando tenían boda que se apuraban más porque la boda fuera nice que porque la boda fuera un éxito en cuanto a los esposos que quedaran. Todo el mundo, ay, no, que queriéndolo hacer mejor que la amiga que se casó. Y entonces, esas son las cosas que me llaman la atención. Entonces, yo escribo. Entonces, pues, escribí las bodas nice. Desde que hay boda en puerta se comienza a maquinar cómo ha de celebrarse para que la gente diga, esta boda está muy nice. La felicidad de los novios queda en segundo lugar. Tampoco se nota empeño que la unión sea para siempre y que pueda funcionar. Aquí hay número de detalles que es imposible ignorar porque si alguno se olvida, es terrible que se diga, esta boda no fue nice. Despedida de soltera, tarjeta de invitación, una lista de regalos, variedad de souvenirs y el alquiler de un salón. El vestido de la novia, poner especial atención. ¿De cuál tela? ¿Cuál adorno? ¿Y qué diseñador exclusivo se ordena la confección? Joya de repostería, el bizcocho. ¿Cuál bebida? ¿Cuál buffet? Seguro whisky y champaña. Y para el buffet contratarse un reconocido chef. En la iglesia adornando de los novios el camino, miles de flores, muchas cintas, los padres, damas y pajes, la madrina y el padrino. Ya casados por la iglesia se van a la recepción, canasta llena de flores, vejiga blanco plateado, decoran todo el salón. Las películas y las fotos son de importancia vital, que firmen muchos testigos, de rigor viaje de novio porque esta boda es muy nice. En caso de que los gastos no se pueden sufragar, se hacen líos de todo tipo, lo que importa es que se diga que esta boda está muy nice. Creo que en lo nice estaría la firme disposición de hacer todo lo posible, poner todo de su parte para que dure la unión. Cada vez más, por desgracia, la boda para el divorcio. No hay interés en salvarlo, como si la moda fuera que no dure el matrimonio. La respuesta a esta pregunta ya no se hacen esperar. ¿Cómo va tu hija en su boda? Separadas hace tiempo, ya se quieren divorciar. En estos días pasó algo que se lo voy a contar. Le aseguro todo es cierto, aunque parezca mentira, no acostumbro exagerar. Llega una señora a una tienda porque quiere preguntar por la lista de regalos publicada en esos días para un presente comprar. A la lista de fulana, déjenme darle una ojeada, pues en los días de su boda tuve que salir de viaje y aquí yo no me encontraba. Hará más o menos un mes, de modo que quiero ver si alguno de los regalos, por un otro motivo, se quedó sin escoger. Mire señora, yo usted no gastaría en el regalo, no funciona el matrimonio y esa pareja ya está, cada una por su lado. Pero sí, pues son historias. Si el matrimonio no dura, seguro se va a lamentar. Pero se alivia la pena porque mucha gente dijo, esta boda fue muy nice. yo estaba buscando en lo que usted estaba leyendo, un aparatico que yo tengo que hace los aplausos. No sé dónde está metido, ¿no? Ya usted duró 35 años. Sí, excelente. Usted duró 35 años dando clases. Sí. ¿Qué materia era la que impartía? Bueno, a mí me hubiera gustado dar matemática, pero yo estaba en la intermedia y quería pasarla a la Instituto de Señorita Salomé Ureña, porque era la escuela secundaria más importante de la época. Y lo que en ese momento había era historia y geografía. Entonces tuve que cogerlo, porque entonces en ese tiempo, en el tiempo que yo duré, no hubo... vacante de matemática, entonces me acostumbré y daba mi historia y hacía mis chistes, pero las muchachas siempre me No querían estar conmigo porque yo era muy estricta, ¿sabes? Con las notas y eso yo... Pero usted le hacía chiste y después... ¡Buah! Sí, no, después... ¿Eh? Una vez le digo, ahora mismo no me acuerdo, digo, mire, la temperatura en el centro de la Tierra es de, creo que 400 metros de grado, ¿no es? 400, no, yo no me acuerdo bien, pero en ese tiempo que yo daba clase tenía que estar al día. No me acuerdo bien, pero... Así que 400, imagínense, estamos ahora como en 26, imagínense esas cosas. Pero yo era para después preguntarle a dónde vivíamos, si era afuera o adentro, ¿tú entiendes? Entonces como a los 2 o 3 días digo, ven acá, ¿cuál de ustedes me podría decir a dónde vivimos nosotros? ¿Es en la periferia o es adentro? Todita, afuera, adentro, adentro. Ay, digo, ¡ay, ay, me quemé! ¡Me quemé! ¡Ay, ay, ay, me quemé! Y la niña asustada. ¿Y qué le pasó, profesora? Digo, ¿y qué le dije yo hace 3 días? Ay, verdad, que la profesora nos dijo. Sí. Y cosas así era que yo le hacía para como ponerlas a pensar, ¿sabes? Sí. Y entonces te dio clase allá en la capital, ¿no? Sí, en el Instituto de Señorita Salomé Ureña. ¿Cuándo se le presenta el viaje para Nueva York, doña Alba, y en qué condición? Bueno, lo que pasa es que cuando antes Trujillo... era diferente. Sí, cuando Trujillo no dejaban viajar a nadie. Entonces, el papá de mi esposo vivía más preso que... vivía más en la cárcel que afuera, porque él se emborrachaba y se ponía... Ah, porque ya estamos hablando de esposo, ¿no? Pero, y los enamorados de la época. Ah, no, yo tenía muchas enamoradas, pero lo más... ¿El primer novio qué edad lo tuviste? No, yo me casé de mi... Yo sé que muchas personas de esta época no lo van a creer, pero yo me casé de mi primer novio. ¿Usted no te vio una canita por ahí, no se escondía? No, no, imposible. ¿Eh? No, imposible. Por cierto que no es conveniente, porque cuando uno trata a varias personas, eso lo cogí después de la experiencia, que te voy a leer que bien corto, una poesía que yo saqué. Sí, esa poesía corta te dura una media hora. No, esa no me de 3 cositas, okay. De 5 cositas. Entonces, se me va por la edad se me va a veces la... Usted no dice que tiene 27, ¿cómo es? No, 29, por eso 29. Cuando tengo la conveniencia. Entonces, claro, ¿verdad de qué estamos hablando? No es juego. De los enamorados, que usted lo que quiere está diciendo que se lo olvidó y para no decir lo que tenía. No, lo que te quiero decir es que no creo conveniente casarse del primer. Del primero. Porque después uno ve otras personas que tienen mejor carácter y a lo mejor lo escoge mejor, pero yo... A pesar de que mi esposo era de un carácter muy fuerte y mocosa, pero era un hombre bueno y no bebía, no se emborrachaba. Ah, por eso era, sí. No era bien. Sí, no se emborrachaba, no bebía, ni fumaba. No se emborrachaba, ni fumaba, no hacía nada. ¿Y qué hacía? Bueno, a veces tenía yo hasta que ir a las cosas sola, porque él no quería ir a las actividades, pero me llevaba a muchas partes, por ejemplo, cuando iban cosas importantes del extranjero. Por ejemplo, yo vi el Lido de París cuando fui a Santo Domingo, que después fui a Francia y después no quise dar $100 porque ya yo más o menos pensé que era lo mismo. Sí. Y así tú sabes, más o menos, pero no, enamorado sí tuve mucho, y mucho callado, pero lo que... Pero si estaba callado usted no sabía. Sí, no, pero después me di cuenta. Mira, una vez ya yo de 65 años voy a visitar a mis padres. Y hay un muchacho que había vivido al doblar de casa. Un muchacho que tiene 90 años. Que ya tenía, como, no espérate, ya tenía como 60 y pico. Entonces el bebé, ay, qué bueno que viniste, qué sé yo qué. Ahora que te voy a decir que toda la vida estuve enamorado tuyo. Entonces lo que yo le contesté, ¿por qué no me lo dijiste? A lo mejor hubiéramos estado casados. Pero no, como que no me lo decían. Yo después me decían, fulano, tenaz. Como yo no sé, porque yo no tenía la cara como estaba. Usted está ocultando cosas aquí. No se puede estar contando. No. Los enamorados. Entonces se casó con el primero que apareció y no probó nada. No, coño, si no vale. Bueno, ¿y cuál es la poesía de eso? Mira, yo te quiero leer esta, porque esta era la poesía preferida. Yo tengo una de Dios que me gusta mucho decirla, pero es un poquito larga. Yo sé que, como ya leí tú quisiste una... Esta es cortica, pero para que tú veas lo que yo digo de la experiencia. Y lo quiero leer porque era la... Cogete, pero ¿dónde que está ahora? Ahora, paciencia es lo que aparece la cosa. Ya tiene que buscar. Ah, mira. Ahí va. Yo le puse... Porque yo lo que noté, mira, la experiencia para uno llega tarde, ¿verdad que sí? Sí. Y si uno quiere que una persona joven actúe bien o que no fracase, le quiere uno como su experiencia... transmitir su experiencia. Ajá, efectivamente. Para que cojan ejemplo de no ser irresponsable. Esto también sirve de qué cosas son que me llaman la atención y yo escribo, pero no es porque yo soy poeta ni nada. Sí. Entonces, veía, pero... Para uno llega tarde, uno quiere salvar a otro tampoco, pues para que te retrasa. Entonces sí. Escribí esto que es cortico. Déjale para allá. Dice, experiencia, ¿por qué te retrasas? Experiencia si llegaras en el preciso momento de ver las cosas, de hacer ver las cosas claras para actuar correctamente y sin pérdida de tiempo. Mas no es así cuando llega, el tiempo ya se ha pasado, la oportunidad perdida, si lamentar solo queda, ¿para qué te has presentado? Si acaso de nuestra experiencia el joven cuenta tomara, pensaría, vale la pena, alguien al menos aprovecha, está muy bien que llegaras. Mas no es así los demás, su experiencia han de esperar, pues no asimilan la ajena, y para ellos vuelve tardía, ¿no crees que debía de cambiar? Si en el preciso momento te decidieras a actuar, muchos menos errarían, muchos más fueran felices y tú merecerías un altar. Oye, está bien bonito eso. Sí, no, el nieto... Bueno, cuando yo escribí esto, todavía no había escrito la de Dios, que a lo mejor quién sabe si él, porque era católico y cosas, le hubiera gustado más, porque esa poesía es bien bonita, la de Dios, pero un poquito larga. Pero le podemos dar un pedacito. Es que no me gusta cortarla porque cuando uno corta una poesía, a veces el final es lo que... donde engancha la cosa. Sí, donde engancha la cosa. Y eso pasó, por ejemplo, con la canción, tú sabes que la última le hicieron la mitad. Y entonces la última, porque era demasiado larga. Porque yo... Son muy pocas las poesías mías cortas, yo no sé, no soy poeta, pero me gusta escribir algo que no es una contradicción. No, yo no sé, pero usted va a ponerte escribiendo más de la cuenta. Pero tú no te has aburrido de la de... No, nunca en la vida, pues yo sabía a lo que venía. Sí, a lo largo. Yo, pero, entonces, y como tú querías una boda night para ti, tú también querías una boda night. Tenía varias bodas night. ¿Usted llega a Nueva York? Bueno, en Nueva York. ¿O aquí a la Florida? No, a Nueva York. Entonces, el frío no me dejó estar, pero lo que pasa es que en ese tiempo Trujillo no dejaba salir a nadie. Y como te estaba diciendo, el papá de mi esposo vivía acá y siempre más preso que afuera. Entonces, no lo dejaban salir. Entonces, Trujillo una vez, cuando se vio medio mal por la cuestión de que cuando... Él trató de matar a Betancourt. Entonces se vio, parece que quería más cuarto y empezó a... Que deposita, que no me acuerdo el dinero, la cantidad, una cantidad de dinero, lo dejaban salir. Y entonces el loco por conocer, nos fuimos para allá, pero no me gustó para nada. O sea, me gustó Nueva York. Antes la migración era diferente, porque sí, era más fácil todo. Sí, porque el frío, tú sabes. El frío. ¿Cuándo llega entonces? ¿Para dónde se muda después de Nueva York? No, cogí para Santo Domingo. Yo le escribí a mi directora, porque yo renuncié, y le escribí a mi directora que si yo volvía para allá, ya me podía conseguir un puesto cuando alguien renunciara, porque muchas veces renunciaban o se jubilaban. Él me dijo, no te apures, que el primer vacante que se produzca aquí es para ti, así que ven con... Y efectivamente yo no tuve... Cuando se abrieron las clases, ahí mismo estaba yo ya empleada. Porque es que no me gustó. Entonces estuve muchísimos años en Santo Domingo, trabajando en la Salomé Ureña, pero mi hija se casó aquí. Mi hija le gustaba viajar y se casó en Miami. Y entonces después, cuando yo me divorcié de mi esposo, digo, mi hija está sola ya, con un niño y qué sé yo qué, porque ella también se había divorciado. Bueno, me voy para allá y la ayudo con el niño y qué sé yo qué. Entonces vine y me quedé, como el clima de aquí es mucho, tú sabes, no es como el de Nueva York, pues me acostumbré y tengo bastantes años aquí. Entonces me junté con Niurka. Yo tengo como... Las niñas, que son amigas suyas. Sí, más de 20. No, un grupo de viejas de 7. Sí. La más joven yo creo que es Luisa Sánchez. Después sí. Toditas somos bien mayores. Ay, la esposa de Nicolás. Y usted le está diciendo vieja a todita esa vieja, a todas esas viejas que no le gusta que le digan vieja. Sí, no, a ella no le gusta que le digan vieja. A mí me importa que me digan vieja porque lo que me dicen es, pero tú no, cada vez que yo digo mi edad. No lo aparente, que sé yo, a veces le digo nada. ¿Y cuántos años tú tienes? ¿Cuánto tú me echas? Yo no sé si es para no hacer quedar mal. Bueno, como... 79, como 81. Digo, súmale tanto. La gente está llantando. Usted le gusta buscarse problemas porque está hablando más de todas las viejas que se juntan con usted, que no son viejas nada. No. Y explíqueme de la comunidad dominicana, cómo la siente, cómo se... Estuvo en un evento recientemente de libros y poesía, sí, aquí en la ciudad del Loral. Sí, porque el de dominicano siempre, que el señor Acevedo y Martina de Acevedo, ellos hace de un tiempo esta parte me están invitando a sus actividades que hacen. Yo a veces leo una poesía y qué sé yo. Entonces me invitaron. Por cierto que ese día me sentía yo más mal. Digo, ay Dios, me voy a quedar mal con esta gente, pero después me mejoré. Sí. Porque a mi edad no es todos los días que uno se siente bien, ¿sabes? Yo cuando digo, ay Dios, cuando le digo a Suriel que voy al programa, ojalá que me sienta bien, porque a veces uno se siente como en buen dominicano, uno se siente como desguañangado. De guabina. Todo eso, pero en fin, no se siente como desanimado, ¿tú entiendes? Pero yo cuando hablo con mi grupo le digo, estoy desguañangada hoy. ¿Y cuál fue su hobby? ¿Usted practicaba algún deporte, hacía algo? Bueno, yo quería ser voleibolista, pero cada vez que servía la bola me quedaba en la misma... malla, de este lado. Sí, del mismo lado mío de la malla. Entonces el profesor me dijo, tú no das para eso. Pero me gustaban mucho los deportes, yo estaba muy pendiente al... Lo que, por ejemplo, ese... Fútbol americano a mí no me gusta. A mí me gusta comer de Pelé, ¿sabes? Sí, de Pelé. El fútbol. Y me gustaba mucho el básquet, el voleibol. ¿Y usted no lo ve los juegos ahora? Últimamente como que lo que le digo es a mi nieto que... Porque ellos toditos eran de Nueva York. Sí. Mis dos hijos, mi nieto de Nueva York y yo también, y me embroman, pero tú tienes tantos años en Miami, no eres de los males, no eres de los y digo, no, yo soy de... Pero su nieto era aquí, Sí, pero él es de los Yankees. Ah, ok, pero yo tengo se nació aquí también. Yo tengo una pequeña, en honor a ellos dos, a mis dos hijos, tengo una pequeña... ¿Y Mayra no era de los Yankees? Sí, Mayra era de los... Mayra echaba muchísimo pleito con ¿cómo se llama? Con la gente del consulado, que lo que eran le daba muchísima cuerda cuando ella... Y ella, no, porque fue que se enfermó. Ella tenía hasta una cacomanía de los Yankees. Sí, sí. Yo tengo una cosa... Cualquier día tú debías pasar para allá para enseñártela. No muy grande, pero tengo muchas cositas de Nueva York, como una pequeña... Colección de cosas, como tengo yo aquí de todo. No, tú tienes muchas cosas, pero yo tengo... Tú nunca has ido a casa, ¿verdad? No. No he tenido el placer, a mí no me invitan a nada de eso. Entonces no me invitan a toda su vieja. Y como tú no eres viejo, ¿y a qué se deben todas esas canas? Que yo me tiño. Ah, bueno. Tú te tiñes de blanco. Sí. Ah, bueno, ya te entendí perfectamente. Entonces ya usted no practicó ningún deporte. Cuando viene para acá, cuénteme de esta comunidad, porque ¿qué usted ve? Que como que vamos echando para atrás en vez de echar para adelante. Bueno, la verdad es que yo últimamente que me estoy... usted siempre ha estado en el medio. Sí, porque me hice amiga de Niurka. Sí. Y entonces Niurka me introdujo en... La Titi. Sí, intentó la... Yo no quería dar una entrevista para el canal aquí. Pero yo me cansé de... el miedo escénico. Yo estoy cansado de decirle también que ella se desenvuelve muy bien, ¿sabes? Sí. En Niurka hablando y cosas. Y yo siempre le digo, pero ve, hombre, ve, para que te... A mí me importa, yo me atrevo a hablar hasta todos los presidentes del mundo que estén reunidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer un día de un programa con ustedes? Ustedes hacen un programa aquí para que se entretengan. Los cuentos de doña Alba. No, porque yo tengo, tú sabes... Con la poesía cómica de doña Alba. Yo tengo, aparte de la poesía cómica, a mí me gusta mucho hacer... Lo que no me gustan los chistes de doble sentido, no me molesta. No. Donde me hacen muchos cuentos así, yo ni vuelvo, porque... ¿sabes? Por mi tiempo que yo me quería, a mí no me gusta. Pero chistecito así... Pero usted tira su picantico en su cosa. No, yo no hago cuentos... Yo hago... No me gustan ese tipo de... Bueno, doña Alba, dígame para cerrar, ¿qué quiere decir? Incentiva a la gente de que se sienta con ánimo de la edad que usted tiene una felicidad y una cosa y una alegría y vive haciendo su chiste y su cosa. Sí, motive bueno, a los demás, que tanta gente joven que están amargados. Sí, no hay que amargarse, hay que coger las cosas como va. Cuando yo me siento mal, bueno, pues me acuesto un rato, me bebo una pastilla y qué sé yo qué. Y entonces espero que vayan a la presentación de mi libro Mi Sentir 2 cuando yo porque eso no lo han presentado. No, este no está presentado. Enséñaselo ahí al público. Yo sé, Sentir 2. Este es Mi Sentir 1. Y Mi Sentir 1, ¿eh? Están sintiendo los dos, ahí está. Sí. Y entonces el libro comuníquese con doña Alba. Después vamos a poner el teléfono de doña Alba para que adquieran estos libros. Sí, Datos y Relatos del Ayer. Son caros, pero ella lo vende bien. No son tan caros. Este me costó más porque tú sabes que todas las cosas han subido, entonces... Vamos a comprarle todos los libros, doña Alba. Hay que conseguir para que todo el mundo compre sus libros. Cuando yo la tenga... Y tú no hay que tener un saloncito, qué sé yo. ¿De qué? No. Tú no tienes un saloncito, yo te lo iba a alquilar. No, si yo tuviera un saloncito de gratis, ¿para usted qué es lo que va a alquilar? ¿Y por qué Luisa me dijo que hay un saloncito aquí, qué sé yo? No sé, aquí no hay saloncito. No. Pero inventamos algo, no se puede, buscamos un sitio. Para tomarle el muñeco ese. Se lo transmitimos por el canal también. Así es, bueno, entonces... Bueno, decir a la gente que se anime, si se siente mal, se acueste un rato y después se baile. Yo bailo hasta con la escoba, ¿sabes? Como yo, porque yo pongo... ¿Y en la época suya qué es lo que los merengues eso de antes, de cuando Trujillo? Ah, caramba, muchacho, ya tú sabes. Pero mi esposo ni sabía bailar. Para ahí es que yo voy, si el hombre no sabía bailar, no bebía, no fumaba, y usted es una mujer tan alegre y tan vaina, y bailaba, ¿con quién bailaba? Sí, no, cuando iba el hermano de él, yo bailaba con el hermano de él. Y si había familia mía. Pero yo a veces me daba mi bailadita escondido de una prima que hacía muchas fiestas allá en su casa. Entonces él no quería ir, entonces yo decía, bueno, voy. Y entonces mis primos y cosas. Pero... ¿Tú tuviste algún enamoradito por ahí? Porque una gente así no puede ser. Mira, un día que está en mi casa del grupo, yo tenía un disfraz de ¿cómo que se llama? De gitana. Y vengo y me calladito, me voy, me pongo mis cosas, todo mi collar y todo mi mojiganga y voy. Digo, yo soy una gitana que pasaba por ahí y me di cuenta que había mucha gente. Y entonces pensé yo, aquí quizás consiga 2 o 3 mil pesos. Y entré para leerle la mano a todo el mundo. Cuando yo dije eso de los 3.000 pesos, una risa. Entonces le pongo la mano y a todo el mundo le decía lo que quería oír, ¿tú entiendes? Sí. Por ejemplo, a Luis. Ay, pero, a Niurka, ay, pero tú te vas a ganar un día en el casino mucho dinero. Ay, pero tú te vas a hacer millonario. Y a Luisa Sánchez, me acuerdo que le dije, ay, yo quiero que tú consigas un hombre muy bueno, pero que tú te merezca a ti, que se lleve. Y a todo el mundo le decía lo que queríamos. Y a nadie le salió nada lo que usted le dijo. No, porque era de los... No, yo sé. Señores. Pero no me dieron ni un chele. Ni un chele. Las viejas son malas. Señores, agradabilísimo, contentísimo, feliz de haber tenido con nosotros a doña Alba. Lo vamos a repetir con otras anécdotas, lo vamos a preparar diferente, porque no podemos desaprovechar la oportunidad de estar con gente tan especial como ella. Muchísimas Gracias por estar con nosotros y seguimos conversando con nuestros amigos.